Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is possible the experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. The basic story of technology in our lifetimes is how it's given us the power to express ourselves and experience the world with ever greater richness. Back when I started Facebook, that mostly meant text that we typed on computers. Then we all got phones with cameras, and the internet became much more visual. And recently, as connections got faster, video has become the main way that we experience content. We've gone from desktop to web to phones, from text to photos to video, but this isn't the end of the line. The next platform and medium will be even more immersive an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. We call this the metaverse. What? Vamos a hacer una pausa aquí. Si sí saben quién es, ok? Mark Zuckerberg, right? Bueno, ese es Mark Zuckerberg. Um, hace unos días anunció que ya no se llamará Facebook, sino metaverso o metaverse, eh, bueno, lo que sea en inglés, y que va a crear ese metaverso. Por cierto, ¿qué es metaverso? Ok, Google, ¿qué es metaverso? Según Wikipedia. El metaverso, también conocido en español como metauniverso, es un concepto utilizado generalmente para describir una experiencia inmersiva y multisensorial en el uso aplicado de diversos desarrollos tecnológicos inmersivos en Internet. Ok, para no dar muchas vueltas, entonces un metaverso es algo así como a través de la tecnología crear un universo. Un universo es como, en este caso, es como decir lo que hacemos normalmente a diario y lo hacemos físicamente, lo vamos a hacer allá. En internet, a través de la virtualidad, y lo vamos a hacer ilimitadamente. Vamos a poder hacerlo todo y de manera ilimitada. Es como vivir en este mundo, pero teniendo uno alternativo. Es como hacer lo mismo, pero hacerlo desde la virtualidad. Pero no solo eso, sino que podemos tener una realidad aumentada que también promete este señor Mark Zuckerberg. Y el asunto es que podríamos hacer lo que quisiéramos, no habría límites, ¿cierto? Aunque lo dudo. ¿Por qué? Porque saben que donde hay un mundo, hay quien quiere apoderarse de él, quien quiere poner reglas, y esa es la forma de dominar y sacarle partido a la población, al ciudadano, al mundo que ha creado, ¿sí? Siempre quieren sacarle una tajada. No en vano van a crear ahora un metaverso para no sacarle provecho y sobre todo económico. Se trata de dominar la población, no solo a nivel físico, sino a nivel virtual. Básicamente es eso. Pero ¿por qué nos interesa aquí en este canal esto? Se lo voy a decir de esta manera. Ya que vimos que donde hay un mundo, donde hay un universo, hay alguien que quiere dominar, hay unas reglas que quiere imponer. De la misma manera lo va a hacer este metaverso. Allí se van a imponer unas reglas, por más que parezca. Ilimitado, donde la virtualidad no tiene límites. El, lo cierto es que, si sí, existe ese metaverso, existen reglas, existen derechos y existen obligaciones. Dentro de las cosas que vamos a ir viendo a, a, a través de este video mientras lo vamos analizando, es que se le discute que va una mayor penetración de información, de datos, donde se expone lo que es la data. Eh, el derecho fundamental a la información, a no revelar nosotros nuestra información. Es una de las cosas. Dos, el acceso, el derecho al acceso, el derecho al acceso al Internet, el derecho al acceso al mundo virtual. ¿Será que existe? ¿Va a existir? ¿Lo tenemos que reglamentar? ¿Lo tenemos que establecer? ¿Es posible un derecho fundamental al acceso a la virtualidad? ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, si se crea este mundo virtual, estaremos allá, de acuerdo a este video y como lo vamos a ir viendo, Tendríamos allá un mundo como en este. Entonces, yo soy abogado y yo ya no voy a tener mi oficina en un espacio físico, sino un espacio virtual allá en ese metaverso. Y tendré que pagar un alquiler. Ya va un contrato de arrendamiento, pero de espacio virtual. Nuevo contrato, o oh, ya existe, pero. Este es uno de los contratos que se va a ver. Listo. Yo voy caminando por esas calles recreadas virtualmente donde pues se, se asimilan con lo que vimos físicamente y allí vamos a querer comprar algo, ¿sí? Entramos y compramos en la tienda, ¿sí? Contratos de compraventa virtual. Luego queremos comer una hamburguesa o una pizza. Entramos a ese local virtual. Ordenamos y nos debe llegar al menos físicamente aquí a la casa a tocar el timbre, y ahí llegó, a través de la virtualidad, lo pedí y me llegó ese servicio de mensajería virtual. Ese servicio de mensajería de comida virtual. ¿sí? También voy a estar interactuando con otras personas. ¿Hasta dónde es mi derecho a interactuar? O sea, hasta dónde va mi derecho de libertad, mi derecho a la libertad, a expresar lo que quiero y a no molestar al otro, pero virtual, derecho a la libertad, virtual. Y así un mundo de cosas. Ir a un gimnasio, contratar un gimnasio y lo voy a contratar a través de la virtualidad, ¿sí? Entonces voy a comprar una suscripción a gimnasio virtual. Entonces, básicamente lo que nos interesa en este canal y lo que estoy haciendo es abrir un debate para que le echemos cabeza, conciencia de todo esto. Es vamos a tener que crear unos derechos y unas obligaciones virtuales, pero de verdad de carácter fundamental. Vamos a tener un doble mundo en realidad, el que tenemos aquí físicamente y el que vamos a experimentar y a vivir allí, allí el que propone Mark Zuckerberg eh, en su metaverso ya no llamaba Facebook, sino el metaverso, ok, o meta. Miren, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Por ejemplo, los abogados. Ah, bueno, servicio de asesoría, listo, usted es de esos usuarios que están en el metaverso. Yo tendré que poner, y todos los comerciantes que me estén escuchando, vamos a tener que montar un local virtual, una oficina virtual, porque allí va a haber mucha gente y se espera en el futuro, pues ahora parece. Todo muy utópico, como muy fantasioso, pero fíjense que hace muchos años nadie se imaginó que tuviéramos un teléfono virtual como el que estoy usando ahora, un teléfono, eh, perdón, smartphone, donde yo pueda acceder a lo virtual a través de él, jugar en lo virtual a través de él, comunicarme a través de lo virtual, ¿sí? Pero de menor escala, no como este, que es un universo en realidad, llamado metaverso, a través de la tecnología. Entonces, todo eso llegó... Y entonces es el momento donde se empieza a plantearse, eh, ¿y qué va a pasar con nuestros derechos, con nuestras libertades, nuestro derecho a la intimidad, nuestro derecho a la información, nuestro data? Eh, cosas como esta, mire, usted allí no va a actuar normalmente con su cara, no. No sé si han visto una película, se llama Free Guy, hace poquito, la dieron en estreno, es, estuvo en cartelera hace poco en Cines, donde muestran la forma en que estas personas que interactúan a través de la virtualidad, de verdad se lo toman en serio y es muy en serio. Llega al punto de la película que una apelada que está eh, operando a través de un avatar, porque así vamos a a, tra a través de la virtualidad que propone este metaverso, vamos a interactuar como avatar, o sea, ese muñeco, ese dibujo que es usted, pero no es usted, pero es usted quien lo dirige, lo manipula y es el reflejo suyo. Es el ADN suyo, es la forma de identificarse suya. Es más, también puede, puede que haya aquí unos datos biométricos que requiera la virtualidad del metaverso para poder nosotros acceder e interactuar válidamente. Son muchas cosas, ¿sí? Allí va a existir bancos, yo podría entrar a un banco y realizar un contrato de mutuo que me presten un dinero eh, y que se vea reflejado efectivamente en mi cuenta. ¿Sí? y estoy en la virtualidad. Son muchas cosas. Esto te vuela la cabeza porque es inmenso. Es un metaverso. Es como un universo nuevo. Y no solo como la Tierra, tan limitado. No, mucho más amplio, mucho más extenso, donde vamos a poder hacer muchas cosas gracias a este señor que ven acá, este Marcel Kerber. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Eh, por el momento parece que se plantea hasta dónde va a llegar la virtualidad y que el apoyo de los desarrolladores eh, y estos magos tecnológicos va a lograr un mejor alcance y una mejor adaptación a nosotros. Pero la verdad no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto. Pero cuando este señor dice algo, hay que prestarle atención, ¿sí? O es como cuando lo dice Bill Gates, es como cuando lo dice Elon Musk. Este tipo de personas hay que prestarles atención porque no están improvisando. Y más una persona que ha logrado tanto en estos años y siendo un genio tecnológico. Entonces, hay que prestar atención y nosotros, los abogados y quienes estamos en este mundo, pues definitivamente nos afectará. Miren, la pandemia llegó y hasta el más ignorante le tocó aprender a manejar un smartphone y aprender a manejar WhatsApp. Hasta los que no veían, los viejitos con asga, aprendieron a usar WhatsApp y hacen videollamadas. ¿Cómo les parece? Entonces, esto no está descabellado y va a llegar en algún momento. Va a llegar y es a través de la virtualidad. Pero vamos a ir viendo lo que eh, voy a escoger unas escenas donde él va a ir explicando, Marcel Zuckerberg acerca de cómo va a ser este mundo, sobre todo en lo que nos interesa a nosotros en este canal, que básicamente en esta oportunidad sería lo tecnológico eh, relacionado con el derecho y las obligaciones.